Vamos a entrar en algún documento de alguno de ellos, de otras personas que escribieron, a ver qué se dice sobre la salvación, los últimos días y el cuidado de la vida y de la piedad. Podemos entrar en Ireneo aquí, vamos a ver a dónde nos va a llevar este documento. Esa es la epístola de Bernabé. Bueno, la epístola de Bernabé, vamos a ver, creo que aquí ya lo tenían. Bueno, aquí hay un documento, este documento que tiene una cita que yo la mencioné en la oportunidad, en el vídeo pasado, pero lo leímos, una captura, pero dijimos que teníamos que entrar en el documento. Bernabé, este señor, pseudo Bernabé, siglo 1-2, ¿sí? Dijo algo como esto. Aquí lo tenemos. Debemos, por ende, hermanos, andar con toda diligencia en lo que atañe a nuestra salvación. Está hablando de la salvación. No sea que el maligno, logrando infiltrársenos por el error, ¿cuál error? ¿Cómo se nos va a infiltrar? Pero eso no importa, dicen. A mí no se me infiltra nada porque yo soy predestinado. Pero eso no es bíblico, y tampoco es apostólico, y tampoco es de la iglesia apostólica. ¿Eh? Logrando infiltrársenos por el error, nos arroje como la piedra de una onda, lejos de nuestra vida. ¿No? Lejos de nuestra vida. Sí, utiliza la figura de la onda, como la de David con la que derrotó a Goliat. Bueno. Por el error, infiltrándosenos por el error. ¿Cuál error? El error doctrinal. ¿Por qué? Porque como hemos venido viendo en los vídeos, se levantaron cientos de errores doctrinales, como este de la gracia irresistible, que tuvo su comienzo con los gnósticos en el siglo I. Pero la base de la predestinación y la gracia irresistible es griega. Se toma de la filosofía griega. Y en el siglo I, los gnósticos la hicieron propia. Se levantó el gnosticismo allí. Cristianos gnósticos. No solo ateos gnósticos o filósofos griegos que creían en la predestinación y la gracia irresistible, ¿no? Bueno, de eso hablaremos en otro momento. Logrando infiltrársenos por el error. ¿Cuál error? El error doctrinal. Nos arroje. Sí, es posible. Eso es posible. Está escrito. Está escrito en el Nuevo Testamento, como venimos viendo, y los mismos padres apostólicos, cuando leyeron los documentos, lo reflejaron en sus propios escritos. ¿Por qué lo dice, por ejemplo, Bernabé aquí? ¿Por qué lo dice Bernabé? Porque lo leyó. ¿Dónde lo leyó? En los escritos del Nuevo Testamento. ¿Ah? Hace un par de minutos leímos lo que comentaba Ireneo y Tertuliano de unos versículos en Lucas, hablando de ese tema precisamente, dejar de alcanzar la salvación si no se vive una vida de piedad, si no se persevera en el amor al Señor. Y aquí está dicho, por eso él lo dice. Bernabé lo dice aquí, en este lugar donde estamos ahora. Pero es que lo va a repetir un poco más abajo también. Vamos a ver este documento aquí. Dice aquí, muy bien, dice, cada uno recibirá conforme, vamos a señalarlo, ¿no? Aquí, mire, el Señor juzgará al mundo sin acepción de personas. Muy bien. Cada uno recibirá conforme obró. Si el hombre fue bueno, los ateos, se está refiriendo a los ateos. ¿Los hombres ateos van a ser buenos? No, se está refiriendo Bernabé a los creyentes. Está escribiendo a creyentes. Si el hombre fue bueno, el cristiano fue bueno, su justicia. Claro, ¿por qué su justicia? Porque es un creyente que está llamado a ser justo. La justicia en la Biblia no solo es una posición. Yo fui declarado justo en Cristo Jesús cuando me convertí, cuando creí. Pero esa es la posición judicial, no la condición. La condición puede cambiar. La condición espiritual puede cambiar de una persona. Puede cambiar nuestra condición hasta llegar a ser deplorable.
tanto que puedes apagar al Espíritu Santo. No, ellos dicen que si lo apagas tampoco pasa nada, porque como estás predestinado, por muy apagadito que estés, tú eres salvo. Eso no es bíblico, eso se lo inventaron ellos. Pero Bernabé dice, si el hombre fue bueno, su justicia marchará delante de él. ¿Cuándo? En el día del juicio. Si fuere malvado, ¿a quién se está refiriendo? Pues a los mismos hombres de los que está hablando, a quienes está hablando. ¿Que son qué? Creyentes. ¿Y lo puede considerar malvado? Hombre, claro. Eso es bíblico también. Si fuere malvado, la paga de su maldad irá también delante de él. Recordémoslo. No sea que echándonos a descansar, aquí presenta la misma verdad que presentó arriba, que vimos hace un momento, la presenta pero con otras palabras. Echándonos a descansar, ¿como qué? Como llamados. Los calvinistas han dicho que en el siglo 1, 2, 3, 4, los padres apostólicos y de la iglesia no tenían idea de lo que era, de nada, no tenían idea de lo que era el llamado y la elección, la predestinación y la gracia. No tenían ni idea, señores, pero ¿por qué mienten? Pero si este señor, el pseudo Bernabé, habla de los llamados, no solo él, vamos a ver en realidad cuántas veces se habla de los llamados, los elegidos, y los destinados y predestinados a la vida eterna. Y aquí estamos viendo un sitio donde se hace, echándonos a descansar como llamado, porque como yo soy llamado, pues no pasa nada. Señores, Bernabé tenía el concepto de llamados, ¿eh? Están mintiendo, están difamando, ¿eh? Están difamando, no de nosotros, no de mí, de aquellos creyentes que murieron quemados en el siglo I, el circo romano, que son los que escribieron estas cosas, Bernabé, Clemente, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Justino Mártir, etc. Que ellos escribieron estas cosas, enseñaron estas cosas y sellaron la fe en el Señor Jesús con sus vidas. Y ustedes los están difamando, la cámara ahí, ustedes los están difamando. Sí, están mintiendo una y otra vez. ¿Saben por qué? Se los digo una vez más. Porque ustedes tropiezan aquí. Y no solo han tropezado en la Biblia, sino que también tropiezan en los padres de la iglesia, en estos documentos que estamos viendo. Porque ellos dijeron y reflejaron lo que está escrito aquí. ¿Saben? Es grave. Y los que les escuchan a ustedes, que son corresponsables con ustedes, juntitos van a estar en el sitio donde el Señor los ponga. Que no todos van a entrar, ni siquiera al gallinero. Se van para abajo. Sí, señor. Se los estoy leyendo. Esto no es ningún secreto. Los documentos son públicos hoy. Y si quieren, hasta en griego los pueden, bueno, en latín también los hay, los pueden leer. Si saben griego. No sea que echándonos, hermanos, a descansar como llamados, claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué han hecho los llamados? Estos que son predestinados. Se descuidan, se adormecen, se descuidan, las conciencias vienen a menos, no pasa nada, si pecaste te arrepientes y ya está. Pero eso lo dice también aquí, nos durmamos aquí, en nuestros pecados. Y el príncipe malo, ¿Quién es el príncipe malo? Esa palabra príncipe podría estar en mayúsculas también, porque se refiere al diablo. Tomando poder sobre nosotros, claro, va dominando la voluntad de la persona, que es el sitio por donde el diablo entra. Sí, a través de sugestiones. Él trata de sugestionar a una persona para llegar a dominar la voluntad de la persona. Ese es el punto clave de cada ser humano. El diablo no puede tomar posesión directa de la persona, sino que va sugestionando y te sugestiona, y hay quienes se autosugestionan y ya te domina la voluntad y terminas decidiendo lo que el diablo quiere. Y aquí el príncipe malo, tomando poder sobre nosotros, nos empuje lejos. Arriba decía nos aleje de la vida. Cualquier calvinista hubiera dicho ya, bueno, la vida humana, no, entiéndelo como está dicho en el contexto de este documento. Y aquí, menos mal que lo aclaró Bernabé, sí, menos mal el pseudo Bernabé lo aclaró, dice, nos empuje lejos del reino del Señor.
son capaces de venir y decir, bueno, lejos, pero soy salvo. Ahí, eso demuestra que el calvinismo es una fortaleza demoníaca. Aquello que decíamos en un vídeo de hace 4 meses es como el anoréxico, ¿no? Que se ve en el espejo y se ve gordo. Bueno, así son. Bueno, eso es, eso es. Eso está dicho aquí en este documento. Vamos a ver, lejos del reino, ¿sí? Es ese. Vamos a ver qué más se dice. Ya que estamos en este documento, podemos ver algunas cosas importantes que hay aquí. Porque esto está unido a los mandamientos. Los mandamientos morales, no los rituales. No los rituales. Una cosa son los mandamientos rituales contra los que Pablo y la iglesia primitiva lucharon en contra de todo lo que signifique y sea un rito, ¿eh? Pero no así los mandamientos morales, que toda la iglesia apostólica y primitiva habló en favor de cumplir los mandamientos. Bueno, aquí hay un ejemplo, aquí hay un ejemplo más. Dice, y no te juntarás, por ejemplo, con los que andan en el camino de la muerte. Aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios. Odiarás toda hipocresía. Es importante aclarar algo aquí. El vocablo hipocresía hoy en día a veces se usa para hablar de una persona que miente. Por lo general es un hipócrita, me engañó. Bien, pero ese vocablo hipocresía es muy antiguo. Y el contexto donde lo aplica Jesús no es la mentira. Incluye la mentira, bueno, incluye la mentira, sí, pero no es la mentira en primer lugar. A los fariseos y saduceos los llamó hipócritas, porque ese vocablo significa o se refiere a una persona que aparenta ser lo que en realidad no es. ¿Por qué a los saduceos? Porque los saduceos fingían ser personas espirituales, líderes espirituales, religiosos del pueblo de Israel, pero no lo eran en realidad. Era algo que ellos fingían ser externamente, pero internamente no eran realmente hombres espirituales de vida piadosa. No lo eran. Entonces, por eso les dice hipócritas. Y aquí el pseudo Bernabé emplea esa palabra. Odiarás toda hipocresía. Entonces hay que entenderlo como ellos lo entendían. Es decir, odiarás el manifestarte, ¿no? O el mostrarte como una persona muy espiritual, pero que en realidad no lo eres. No lo eres, no eres una persona de una vida piadosa. Eres una persona de una vida buena, como mucho, de una vida buena, de una buena vida, pero no una vida cristiana, que es otra cosa. Y entonces pasa a decir lo que dice aquí, no abandonarás los mandamientos del Señor. Esto está esparcido y regado por todos los documentos apostólicos, ¿sí? Y luego dicen que no. Y ellos, el calvinista, si logra pasar del siglo XVI hacia detrás, como mucho pasa directo a Agustín. Y de ahí para detrás no pasa. No pasa, no puede. ¿No? ¿Por qué? Porque se tropieza con esto. Y no quieren. Claro que no. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero son hipócritas. Bueno, vamos a ver algo más. Otro sitio donde se habla de los mandamientos. Bueno, aquí hay algo, sí. Aquí yo empiezo en esta frase. ¿De qué manera? Aquí, digamos que este es el versículo 9. ¿Eh? ¿De qué manera? Porque en nosotros mora la palabra de su fe, el llamamiento de su promesa, la sabiduría de sus justificaciones, los mandamientos de su doctrina. ¿Cuáles son los mandamientos de su doctrina? Todas las cosas que están en la doctrina que él puso como un mandamiento. Como un mandamiento. Y Jesús jamás invalidó el decálogo. Jamás. Jamás invalidó el decálogo. Eso lo han inventado. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo aprendieron estos señores? ¿Dónde lo aprendieron? Se lo han tenido que aprender. De los padres apostólicos no pueden, porque ellos lo afirman en todos los documentos. Y de muchas formas diferentes. Aquí se emplea esa frase. Mandamientos
No me le quites el plural de su doctrina, porque como aparezca en singular, dice en Juan 3:16. Ese es el mandamiento. Cuando Juan dice, el que me ama, guardará mis mandamientos. Eso está en primera de Juan, segunda de Juan. Y el Señor también lo dijo, Él mismo también lo dijo. Pero nunca negó el decálogo. Negó los ritos, eso sí. Bueno, mandamientos de su doctrina. No está hablando de mandamientos de amor. Que por cierto, el amor es un mandamiento. Pero el Señor allá en Mateo 22, me parece que es Mateo 22, donde dijo, cuando le hicieron una pregunta trampa al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y dijo, amarás al Señor tu Dios sobre toda cosa. Bueno, se completa la frase, ¿no? Con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, etc. Porque esto es la ley y los profetas. De esto pende, ¿no? Pende. Esa palabra depender, allí en el original griego es pende. Es decir, el amor pende de los mandamientos, señores. Griego, excesis, profesores de griego. No, esto no. La exégesis no le sirve porque ellos no van siguiendo la exégesis, sino la temática del calvinismo. Temática, no exégesis. Y el Señor lo dijo allí en Mateo 22, hombre, vale la pena leerlo. ¿Para qué estoy yo aquí? Mire, salió. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos, voy a leer el primero. Este es el primero y grande mandamiento. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Han anulado esa parte, la ley y los profetas. El vocablo depende, búsquenlo ustedes en griego, es esto, pende, una cosa que cuelga, que pende, que una tira de la otra, ala de la otra. Es decir, los mandamientos, tienes que cumplirlo, porque eso es el amor. El amor es cumplir los mandamientos. Pero estos prefieren hacerle creer a sus oyentes que el amor es una cosa emocional, que no tiene nada que ver con la ley. Pero el Señor nunca dijo eso. El amor pende. Este es el amor, este pende de la ley y los profetas, que es lo mismo que le dijo el padre Abraham al rico que estaba en el infierno. Es lo mismo, porque el rico que estaba en el infierno, tenemos un vídeo que hay que colgarlo, no está colgado, sobre el infierno, que se hizo a raíz de lo que este señor dijo sobre ese capítulo de Lucas. Sí. Está dicho allí también, esto que voy a decir a continuación. El padre Abraham le dijo al rico en el infierno, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero claro, el calvinista no va a esa parte del evangelio, a esas palabras del padre Abraham allí en Lucas, hablando del infierno, del Hades. No hacen la exégesis de esa frase. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Por qué? Porque hablar de Moisés es hablar de la ley moral. Y hablar de los profetas es hablar de la justicia y la ley, los mandamientos morales. Pero ellos allí no pueden ir, como no fue este señor que falleció cuando predicó sobre todo este capítulo 18, me parece, el capítulo 18 de Lucas, ¿no? Me quedé esperando y dije, y no dijo nada, tampoco dijo nada. En Lucas 18, oh, Dios mío, está aquí. No dijo nada. No, perdón, Lucas 16, Lucas 16, sí, que dice el versículo 29, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, eso no funciona. Sí, los cristianos saben más que el mismo Señor. A Moisés y a los profetas tienen. Claro, pero es que ir ahí, meterse ahí, es hablar de Moisés. Y si hablas de Moisés, tienes que hablar de la ley moral. No solo la ritual, la moral, que es lo que Jesús está vindicando, porque eso salió de la boca, de los labios del Señor. Salió de él. Y los profetas, pues si vas a los profetas, el suelo y el piso se te mueven. ¿Por qué? Se mueven la mata. ¿Por qué?
porque los profetas hablan de la justicia. Y cuando hablan de la justicia, hablan de cumplir los mandamientos morales. Los profetas hablan de los mandamientos morales, ¿eh? Fueron aquellos que dijeron que los sacrificios no servían si el corazón del hebreo, del israelita, no estaba convertido, circuncidado. Que eso, por cierto, de la circuncisión del corazón viene del Antiguo Testamento. Ya Moisés hablaba de la circuncisión del corazón, pero les han hecho creer a estos que no, que eso es del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Han tergiversado completamente la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes tropiezan aquí, señores. Tropiezan en la palabra de Dios. Han tropezado en ese versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen. Y los he visto predicar sobre esto y no se meten allí. Calladitos, como siempre, calladitos. No hablan. Ah, bueno, los que les están, ustedes son más responsables que los que están en los asientos. Son más responsables. ¿Por qué? Porque ustedes son los líderes. Y están mintiendo y difamando incluso a los padres de la iglesia. Los difaman para proteger a Calvino. Espero que es eso. Bueno, los que se han convertido en los últimos 12, 20 años son personas completamente inmaduras. No han madurado todavía. Pero el momento va a llegar en que el Señor los va a ir llamando poco a poco para hacerles ver la verdad. Esperamos que cuando ustedes maduren y abran los ojos, los poquitos que lo van a hacer, sabemos que son muy pocos los que hacen siempre esto, se den cuenta y velen por sus vidas, como decía el Señor, velen por sus vidas, sí, Señor. Bueno, vamos a ver mandamientos de doctrina. ¿Habrá algo más? Bueno, esto ya creo que lo vimos.